esto del rango dinámico, muchas veces lo podemos equiparar al tema de los ojos. Por ejemplo, en general, cuando uno ve una escena, rápidamente puede pasar de la luz a la sombra y no va a haber mayor problema, no va a haber mayor complejidad en relación a eso por el tema de nuestra capacidad física en términos del iris, en este caso el papel que juegan los bastones y los conos dentro de nuestro ojo. Pero en el caso de las cámaras no es así. Las cámaras se define justamente una zona oscura o una zona clara, y los sensores en ese sentido unos tienen mejor rango dinámico en relación a que pueden trabajar mejor una vez tomada la fotografía, poder recuperar parte de la sombra. Es decir, yo subo un poco la sombra y voy a recuperar esa parte oscura, o bajo un poco las luces, voy para recuperar esas partes que están a veces quemadas. Eso es fácil verlo en el Lightroom, es mucho más concreto verlo. Otra opción es que a veces yo he usado, cuando los espacios son bastante definidos, es utilizar esta herramienta que es el filtro degradado. Entonces lo pongo en vertical o en horizontal de acuerdo a la necesidad y le puedo subir un poco las luces. O se puede usar con una máscara de capa, también poder trabajar, subir las capas. Es un poco más engorroso, pero funciona. Entonces lo mejor es tratar de, primeramente antes de hacer una fotografía, ver dónde quiero hacerla, cómo quiero hacerla, y en ese sentido tratar de que las luces estén relativamente bien. Porque si yo en estos momentos estuviese con un fondo oscuro, o muy claro, perdón, al subir un poco la luz de mi rostro, el fondo se perdería si estuviera yo un poco a la sombra. Entonces, por eso es importante también ver qué paisaje voy a usar. Si trabajo en el estudio no hay problema, en el estudio es más fácil trabajar en ese sentido, el control de la luz. Al aire libre es más difícil, en este caso tengo un sol que no es muy fuerte, por suerte, porque está nublado, que es, para mí por lo menos, es bastante bueno, porque si me pongo de lado, no sé si alcanzan a ver, el paso de la luz a la sombra no es tan marcado, la parte de sombra sigue viéndose bien. En cambio, si fuese el sol más directo, más fuerte, se vería la mitad clara y la otra mitad en sombra muy oscura. Entonces, por eso se plantea en general, o sea, se sugiere en general evitar los días, los mediodías, esa hora que dicen que no es muy buena por el tema justamente que la luz desde arriba, la luz técnica que nos marca demasiado sombra y nos hace un rostro demasiado plano. En cambio, la luz del lado nos ayuda porque nos da cierta sombra. Entonces, lo ideal acá también es empezar a trabajar, sobre todo cuando trabajamos al aire libre, con sombrillas o utilizar los recursos que nos da la naturaleza, en este caso bajo un árbol. Tampoco voy a tener grandes problemas con esto de la luz. Entonces, el trabajo del retrato o de lo que sea bajo luz, a mi parecer, es día nublado lo mejor, porque las sombras son más suaves, los pasos de luces de sombra a luz son demasiado suaves, no son tan marcados, y lo otro que tengo una luz pareja, entonces me va a servir bastante e igual me va a dar sombras, pero sombras demasiado suaves, muy tenues, que me ayudan a perfilar un poco el rostro o el modelo o lo que queramos sacar. Lo otro, recordemos que en general la hora en la cual vamos a sacar fotografías. Pensemos que en el día hay una gran variedad de cambios tonales, entonces aprovechar también. No es lo mismo una luz lateral que una luz rasante. Nos va a dar otra definición de sombras, etcétera. Entonces aprovechar de estudiar un poco eso, estudiar los mejores horarios. No siempre la luz azul y la luz dorada es lo mejor, siempre hay otras alternativas que también se puede ir trabajando. Entonces, esa es como mi recomendación con respecto al tema del rango dinámico. Otra alternativa es la fotografía de HDR, alto rango dinámico, que tiene que ver con tomar tres o más fotografías con distintos pasos de luz, subexpuesta, sobreexpuesta y una que esté bien. Entonces después lo trabajamos en el programa y podemos recuperar
y nos va a dar una luz, una imagen relativamente homogénea en relación a la luz. Entonces les recomiendo que lo utilicen. Luminar lo tiene, Aurora es para trabajar con el tema del HDR, Photoshop y Lightroom también lo maneja. Entonces los invito a utilizar esa herramienta y vuelvo a insistir que un día nublado no nos asuste, porque es mucho mejor que un día con demasiado sol. En este caso me está dando demasiado el sol, pero como digo, que no nos limite un día nublado, y lo otro, que no nos limite un día de lluvia. A veces nuestras cámaras resisten un poco de lluvia y hay unas tomas que son espectaculares, que justamente la lluvia le da como el toque que necesitamos para nuestra fotografía. Así que espero que les haya gustado. Este video es relativamente breve. Y bueno, nos estamos viendo en otro. Denle like si les gustó. Y lo más importante, creo, también suscríbanse. Llegando a 400 suscriptores, voy a hacer un regalo sorpresa. Así que ahí nos vemos. Y que estén bien.